en Ecuador, un año después. Hace un año, el cantón Pedernales fue el epicentro de una de las peores tragedias en el Ecuador. El terremoto que dejó cientos de fallecidos, miles de damnificados y millones de dólares en pérdidas. William Young recorrió ese balneario Maravita y nos tiene un informe de cómo sus habitantes tratan de surgir de entre los escombros. Fue el epicentro. Esta población manabita fue una de las más golpeadas, devastada por el sismo que dejó tragedia y lamentos en cada esquina, bajo los escombros y en la memoria de sus habitantes. Aquí murieron 173 personas aquel 16 de abril del año anterior. En homenaje a cada una de ellas se levantó este monumento, la Nueva Pedernales. Hoteles, viviendas, escuelas, casi todo se desplomó cuando la tierra se sacudió. Estas imágenes son del día siguiente al desastre. Solo el mar quedó intacto. Un año después, aún hay mucho por hacer y el panorama no ha cambiado tanto. Yo soy de aquí, soy cholo pata salada, le digo. Aquí nací, aquí de morir. Carlos Macías es de la Asociación de Hoteleros. Su edificio de 4 pisos se destruyó al igual que la mayoría de hoteles. Eran 60 y solo quedaron 3. Y me quedé sin nada. O sea, en un minuto me quedé en la calle. O sea, nos ofrecieron préstamo, que abajo interés a largo plazo. Y eso, hemos tenido un año en reuniones con cooperativas, con fundaciones, pero no se ha concretado nada. O sea, tenemos un año conversando. Antes del terremoto, el turismo era una de las principales actividades en este cantón. Ahora está lejos de volver a hacerlo. Recorriendo el malecón, el concejal Yandre Arteaga comenta que la reconstrucción va a paso lento. Se ha hablado de una gran recuperación de Pedernales, pero Pedernales se está recuperando en base del esfuerzo de cada uno de su gente. Que dejemos atrás todo lo ocurrido y que le pongamos ganas y que le pongamos fe. Y a esa fe se aferran sus habitantes. Las heridas siguen abiertas y el recuerdo de los caídos todavía genera dolor. Quieren paz, reponerse a ese acontecimiento que marcó sus vidas y en muchos casos aún los tiene en la calle porque lo perdieron todo, como Solanda Zambrano. No podemos vivir en un hogar digno. Nadie se acuerda del dolor del pobre. Dichosos los invitados. Las misas se dan en carpas, la atención médica también. Y en cada cuadra hay escombros, inmuebles abandonados en los que parece que el tiempo se detuvo. Hay decenas de familias viviendo en chozas, en casas hechas con imaginación y trabajo duro, porque hacen honor a su nombre, Pedernales, que significa suma dureza en cualquier cosa. Y así permanece este balneario, tan sólido, tan firme, que se niega a desaparecer.